Word está diseñado para ayudar a crear documentos de calidad y también para organizar y escribir documentos de forma más eficaz. Cuando creamos un documento en Word, podemos elegir entre empezar con un documento en blanco o dejar que una plantilla realice automáticamente la mayor parte del trabajo. Una plantilla es un modelo o patrón para crear nuevos documentos, donde ya viene establecida la estructura y el formato de los elementos que contendrá, el estilo, el tamaño de fuente, formato, tabulaciones de las tablas, numeración de páginas, cabeceras, pies de páginas, entre otros. Es útil utilizarla cuando vamos a generar documentos idénticos en los que solo cambian los datos, como una carta, un currículum o una factura. El uso de plantillas evita que tenga que volver a crear el diseño y el formato de documentos como cartas, memorandos para la oficina. Las plantillas son reutilizables incluso si se ha guardado el documento con un nombre de archivo diferente. En muchas ocasiones resulta más sencillo crear un documento a partir de una plantilla que empezar con una página en blanco. Las plantillas de Word están listas para su uso con temas y estilos predefinidos y podemos elegir entre las muchas categorías de plantillas diferentes tales como para cartas etiquetas tarjetas calendarios y muchas más algunas plantillas están preinstaladas con word y hay más opciones disponibles en línea todo lo que tenemos que hacer es agregar el contenido la importancia de la plantilla radica en que al usar una plantilla ya creada o definida por el usuario, se ahorrará la tarea de crear varias veces contenidos básicos e información de diseño para sus documentos con características similares. Y dado que Office guarda los cambios en el documento nuevo y no en la plantilla, podremos usar dicha plantilla para un número ilimitado de documentos. La plantilla se diferencia de un documento ordinario de Word por estar guardada en formato Doc. X. Al crear un documento a partir de ella, los datos que introducimos y cambios que apliquemos se guardarán en un documento normal de Word de tipo DocX, sin alterar la plantilla. Podemos trabajar de manera más eficiente si creamos muchos de nuestros documentos nuevos con las plantillas proporcionadas por Word. Las plantillas, como hemos comentado, contienen los estilos y formatos que se han definido en ellas. Pero también conservan otros elementos. Las modificaciones en la barra de herramientas, si añadimos o quitamos iconos, estas modificaciones también se guardarán en la plantilla. Si creamos o modificamos entradas de autotexto, también se almacenarán en la plantilla. Es decir, en una plantilla se guarda un entorno de trabajo de Word. De ahí la potencia de las plantillas para trabajar de modo más eficiente en Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.